Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en el programa de Buenas Noches. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos rezando por cada uno de ustedes para que fructifique estas pequeñas semillas que se van sembrando en nuestro corazón. Pues pidamos a la Santísima Virgen María que lo riegue y que encuentre un lugar adecuado para que produzca fruto. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar con este pensamiento del doctor Plinio acerca del Sagrado Corazón de Jesús, cómo el doctor Plinio veía el alma del corazón de Jesús, veía la personalidad del Sagrado Corazón de Jesús y él, como hemos dicho, él entraba como que en la mentalidad de él y él quería pensar, quería querer y quería sentir lo mismo que el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces el corazón de Jesús le infundía esa gracia para pensar como el Sagrado Corazón de Jesús, para querer como el Sagrado Corazón de Jesús y para sentir como el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? No olvidemos que el Sagrado Corazón de Jesús es Dios verdadero, hombre verdadero, con personalidad divina. No olvidemos eso. Y entonces por eso el Sagrado Corazón de Jesús quiere infundir en todos los corazones de los hombres un modo de pensar, un modo de querer, un modo de sentir. Y el doctor Plinio decía que el Sagrado Corazón de Jesús lo invitaba a ese modo de ser y corregía dentro de su alma aquello que estaba torcido y tenía que enderezarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la perfección. Cada uno de nosotros tiene criterios, formas de pensar, formas de ser, que debemos adaptar al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando nosotros recibimos esas gracias del Sagrado Corazón de Jesús, son gracias correctibles, gracias que ordenan y que arreglan nuestro pensar, nuestro querer y nuestro sentir para que esté de acuerdo con los 10 mandamientos y el amor que nosotros debemos tener a Dios. La Virgen María, la Madre de Dios, por eso debemos nacer de ella para ser otro Jesús. Pidamos esta gracia a Dios para que ella desde lo alto del cielo nos haga nacer a Jesús en nuestro propio corazón. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.